Se llegó el fin de semana y con ello una actividad deportiva cargada de emociones. Las actividades de la Liga MX arrancan con el viernes botanero, que tiene dos atractivos partidos. El primero de ellos en la cancha del Angelópolis. Puebla, que ganó a media semana de visita, recibe ahora a los Tuzos del Pachuca. Pero el partido esperado es a las 9 de la noche, cuando el Monterrey se meta a la frontera de Juárez a enfrentar a los Bravos del Tuca. Rayados buscará su quinto triunfo de forma consecutiva. Ya el sábado a las 9 de la mañana, de nueva cuenta entra en actividad Raúl Jiménez, que junto con el Wolves enfrentará al Newcastle. El mexicano ya pudo gritar un gol propio y buscará continuar en plan goleador. El clásico tapatío tiene como fecha este sábado y como hora las 9 de la noche. Chivas, que con todo y cambio de entrenador siguen sin ganar, buscarán ampliar su hegemonía sobre el Atlas al sumar 6 triunfos consecutivos. Llegamos al domingo y déjeme agarro aire para poder contarle toda la actividad que nos espera. Definitivamente el domingo es un día para no hacer planes de salir y quedarse en casa todo el día. Entre la Liga MX, NBA y NFL nos tendrán pegados al televisor. En cuanto a la NBA, ya con el arranque de la pretemporada, grandes partidos hay en puerta y este domingo veremos uno de ellos. Lakers frente a los Nets de Brooklyn a las 14:30. Duelo en el que se pone en marcha la fase previa al inicio de la temporada. Mientras tanto, en la Liga MX, Tigres ya despertó a media semana al ganarle al San Luis y ahora querrán hacerlo en casa ante el Necaxa a las 19:00 en el Volcán Universitario. Previo al duelo de los felinos, se jugará una edición más del clásico capitalino entre Pumas y América. La cita es a las 5:00 p.m. en el Estadio Azteca. En la NFL, Packers y Steelers protagonizarán un agarrón en el Lambeau Field de Green Bay. Cuando se vean las caras, dentro de la semana 4, Empacadores tiene marca positiva de 2 ganados y 1 perdido, mientras que Acereros está a la inversa. Para cerrar la actividad del fin de semana de buena forma, no podría ser mejor que con el duelo de mayor morbo, ver a Tom Brady enfrentar a sus amados Patriotas en Nueva Inglaterra, donde tendrá ahora como rival a Bill Belichick, que tras la salida de Brady, los Pats se han caído estrepitosamente, mientras que Tom sigue demostrando ser el mejor quarterback de la historia. Así que ya lo sabe, ahí está la agenda deportiva para que no se la pierda.